bueno, estamos reivindicando, conmemorando el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que por desgracia para los trabajadores, poco que celebrar y mucho que reivindicar. Por la situación tan crítica que estamos viviendo la clase trabajadora de cara a los accidentes y muertes en el trabajo que estamos padeciendo, ¿no? Después de 29 años de entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hoy es el día que una inmensa mayoría de las empresas, sobre todo las multinacionales, la vienen incumpliendo, ¿no? Consecuencias de ello, voy a hablar de Navarra, los 12 muertos que tuvimos el año pasado, en este año ya llevamos 8, los 16.000, 26.000 accidentes laborales que hubo el año pasado, y lo que estamos reivindicando es mayor seguridad, más medidas de prevención, porque ninguna muerte en el trabajo tiene justificación, ninguna. Además, todas ellas son evitables. Todas las muertes en el trabajo son evitables a poco que se tenga un mínimo de conciencia y se tome las medidas de prevención necesarias, ¿no? Esto es consecuencia del absoluto desprecio de la clase empresarial por los trabajadores y trabajadoras que anteponen sus sistemas productivos por encima de nuestra salud. Pero no solo la clase empresarial tiene la culpa de esta lacra que es los accidentes laborales y las muertes en el trabajo. También la administración, que la tenemos aquí al lado, la Inspección de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, por no hacer un trabajo de oficio, que podríamos decir, ¿no? De hacer inspecciones periódicas, de ser más beligerantes y de tener sanciones ejemplarizantes con las empresas de forma disuasoria para que cumplan la ley, porque la realidad es que les sale más barato pagar las denuncias y multas que se les impone, muchas de ellas irrisorias, por el incumplimiento de esta ley, que tomar las medidas para acatarla, ¿no? Como decía, es una lacra que tenemos que erradicar, que se puede erradicar, que se debería, a poco que tuviésemos unos empresarios y empresarias que tuviesen más, un poquito más de conciencia, ¿no? Hoy desde CGT hemos convocado huelga general a nivel de Navarra para todos los sectores y ámbitos, y mañana sí que es exclusivamente de Volkswagen Navarra donde lo que reivindicamos, además de lo de hoy, por supuesto, porque nos viene al hilo, es una mejora en las condiciones de trabajo y los puestos de trabajo, porque en Volkswagen Navarra la salud está muy deteriorada, muy deteriorada. Tenemos unos datos demoledores, demoledores de salud de la plantilla, una plantilla con una edad media bastante alta, que pasa a los 47 años, y con unos índices de accidentes exageradísimos, ¿no? Podemos estar hablando de que casi 1.000 personas, 970 y pico personas, están declaradas especialmente sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no pueden realizar o seguir un ritmo estándar. Siempre hablo de la memoria sanitaria del 2022, que es la última publicada. 700 asistencias psicológicas en una plantilla de 4.000 personas, de 4.500 personas. Es aberrante, con problemas, la mayoría son problemas de ansiedad, trastorno adaptativo, y todo viene derivado de los altos ritmos a los que trabajamos y las malas condiciones de los puestos de trabajo.